Good morning, Ambassador Sanders Soron. With your permission, sir, we will proceed now to do the confirmation of quorum. Thank you very much. We will finalize now the phase of testing audio and video, and connected so far, having done both of those tests on our Kuro virtual system, are the following delegations: Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, the United States, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Peru, Dominican Republic, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, and Venezuela. We have quorum, Mr. Chairman. Thank you. Thank you very much, Assistant Secretary General Nestor Mendez. Distinguished heads of delegation, distinguished representatives of member states, Mr. Secretary General of the Organization of American States, Mr. Assistant Secretary General of the OAS, distinguished permanent observers to this organization, representatives of international organizations, representatives of civil society organizations and other social actors, special guests, ladies and gentlemen. Before we proceed any further this morning, it is my sad duty to advise this assembly that one of our own, a former Assistant Secretary General of our organization, Christopher Thomas, died this morning. Christopher Thomas was a native of Trinidad and Tobago and of CARICOM. He was Assistant Secretary General from 1990 to 2000 and served our organization with great distinction. There will be an opportunity for the Permanent Council to pay full tribute to him. But I would now like to invite all distinguished representatives to join me in a moment's silence in memory of Christopher Thomas. A moment's silence, if you please. I thank all the distinguished delegates for joining me in that moment of silence for our distinguished brother, Christopher Thomas. Now, distinguished ministers and heads of delegation, other delegates to this important General Assembly, I'm greatly honored to address the first plenary session of the 51st regular session of the General Assembly of the Organization of American States. I would like to begin by extending our warm greetings to the heads of delegations, to the delegations gathered here in the Hall of the Americas of the organization's headquarters in Washington, D.C., and to those participating virtually in this regular session of the General Assembly. Distinguished representatives, this is the second time and the second successive year that the member states of the OAS have been constrained to hold our General Assembly virtually because of the effects of the COVID-19 pandemic. While we are all agreed that virtual meetings are better than no meetings, we also know that these meetings are not a substitute for personal gatherings, where existing friendships are strengthened, new friendships are made, and areas of collaboration
are developed through discussion. All this underlines the vital importance of cooperation and coordination among all our countries to curb the present COVID-19 pandemic and to prepare for the possibilities of new pandemics. The world should not again be caught in a situation of lack of preparedness, which was evident with the COVID-19 pandemic. Similarly, humanity should never again be confronted by the nationalist policies that drove the response to the COVID-19 pandemic, resulting in inequitable access and distribution of vaccines. If the pandemic taught us one lesson, it is that no nation is safe from communicable diseases and from pandemics unless and until all countries are safe. We have the responsibility to ourselves, to our peoples, and to all humanity to send a message from this General Assembly that we are ready and willing to work with each other and with the global community to safeguard the lives and livelihoods of our people, particularly the most vulnerable amongst us. Distinguished representatives, it now falls to us to elect the president of the 51st regular session of the General Assembly. In order to do that, I would like to offer the floor to delegations. The floor is open. There is a request from the distinguished representative of Colombia for the floor. Muchas gracias, señor presidente. Es un honor para mí nominar a su excelencia Pedro Brolo Vila, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, para ejercer la presidencia del 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. El liderazgo del canciller Brolo es bien conocido en el hemisferio y su gestión viene precedida por un reconocimiento general como catedrático especializado en derechos humanos, cambio climático y políticas públicas, así como por su notable experiencia en el sector público en Guatemala y en organizaciones internacionales, incluyendo su destacable labor en diferentes posiciones en esta misma organización. Por lo anterior, nos honramos en postularlo para liderar las deliberaciones de esta Asamblea. Thank you very much. And now the representative of the Dominican Republic. Colombia, y pedimos que sea por aclamación. The chair regrets that the interpretation was very late on that, which was the reason for my pause. But I gather that the minister has suggested that the election of the distinguished foreign minister of Guatemala be done by acclamation. And if so, I put that to the assembly. Do we agree on acclamation? We do, and in that case, I would like at this point, Your Excellency Pedro Brolo Vila, Minister of Foreign Affairs of Guatemala, allow me to extend on behalf of all the delegations here today, and on my own behalf, our most sincere congratulations on your election as president of this 51st regular session of the General Assembly of the Organization of American States. I wish you success in this undertaking, and I am pleased to invite you to take your place at the head table.
Thank you all very much, and thank you, Mr. President. Señoras y señores, ministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegación, señor presidente del Consejo Permanente de la OEA y de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General, embajador Josué Fiallo, representante permanente de la República Dominicana ante la OEA, señoras y señores representantes de los Estados miembros, señor secretario general de la OEA, don Luis Almagro Lemes, señor secretario general adjunto de la OEA, embajador Néstor Méndez, señoras y señores observadores permanentes de la OEA, representantes de los organismos internacionales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales, invitados e invitadas especiales, señoras y señores. Para el gobierno de Guatemala y para mí, en lo personal, es un destacado honor presidir el 51 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Quiero agradecer las palabras de la distinguida viceministra María Carmelina Londoño de Colombia, así como el distinguido ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, por nominarme a la presidencia de nuestra Asamblea General y por proponer que mi elección se llevase a cabo por aclamación. Asimismo, agradezco a la Asamblea General por su generoso respaldo y por brindarme su confianza para dirigir las deliberaciones del presente periodo ordinario de sesiones. Estimados cancilleres y jefes de delegación, confío con gran ilusión y optimismo que el encuentro que hoy iniciamos reafirme la Organización de los Estados Americanos como el máximo foro político hemisférico donde prevalezca el espíritu de solidaridad y cooperación entre países hermanos y que continuemos estrechando los lazos de amistad para el bienestar de nuestros pueblos, fortaleciendo la institucionalidad de nuestra organización. El tema de este 51 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General por una América renovada nos invita a sumar esfuerzos que definan cursos de acción estratégicos sobre las prioridades, retos y desafíos que debemos abordar y atender para construir una América fortalecida desde sus cimientos bajo un enfoque renovador, inclusivo y sostenible. Desde el ejercicio de la presidencia de la Asamblea, estoy a disposición de todas las delegaciones para facilitar el diálogo político que nos reúne en esta oportunidad. Hago votos por la culminación exitosa de las actividades de la presente Asamblea General. Muchas gracias. A continuación, corresponde formalizar los acuerdos adoptados por la Comisión Preparatoria de la Asamblea General. Para ello, me permito ofrecer la palabra al embajador Josué Fiallo, representante permanente de la República Dominicana ante la OEA y presidente de la Comisión Preparatoria, para que nos presente el informe de actividades de dicha comisión en preparación de este 51 periodo ordinario de sesiones. Embajador Fiallo, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores jefes de delegación, señoras y señores representantes permanentes de los Estados miembros, señor secretario general de la OEA, señor secretario general adjunto de la OEA, observadores permanentes ante la OEA, representantes de los organismos internacionales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales, invitados e invitadas especiales, señoras y señores. En mi condición de presidente de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General, tengo el honor de presentar ante este plenario el informe sobre las actividades llevadas a cabo por la Comisión en cumplimiento de las responsabilidades que les asigna el reglamento de la Asamblea General. Señor presidente, en aras del tiempo y dado que el informe
que fue publicado bajo la clasificación AG/DOC 5741/21, contiene la síntesis de las reuniones y de los temas tratados en ellas, permítame referirme en esta oportunidad a los acuerdos, documentos y recomendaciones adoptadas por la Comisión Preparatoria relativos a este 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. La Comisión celebró reuniones los días 15 de septiembre y 26 de octubre de 2021, así como en la sesión ordinaria del 4 de noviembre del Consejo Permanente, que actuó como Comisión Preparatoria, con base a lo dispuesto en el artículo 91, literal F, de la Carta de la OEA. En dichas reuniones se procedió con el sorteo correspondiente para establecer el orden de precedencia de las delegaciones de los Estados miembros, así como la de los observadores permanentes, y se designaron a los escrutadores para las elecciones que se llevarán a cabo durante este periodo el día viernes. Adicionalmente, con base en los resultados de los trabajos de la Subcomisión de Temario y Procedimientos, bajo la presidencia del honorable representante permanente de Guatemala ante la OEA, la Comisión Preparatoria acordó el proyecto de temario y también el calendario para este periodo ordinario de sesiones, así como recomendaciones sobre los siguientes asuntos de procedimiento que me permito leer a continuación. Que las sesiones plenarias de la Comisión General, grupos de trabajo y demás eventos en el marco del 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General se llevará a cabo de manera virtual. Que el 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General inicie el miércoles 10 de noviembre y concluya el viernes 12 de noviembre de 2021. Que las exposiciones de los jefes de delegación en las sesiones plenarias no excedan de 6 minutos. Que para el diálogo de jefes de delegación, la palabra será otorgada de conformidad con el orden de precedencia establecido por la Comisión Preparatoria en la reunión del 15 de septiembre pasado. Que de conformidad con los artículos 20 y 37 del reglamento, se establezca como límite para la presentación de propuestas las 9 de la mañana del miércoles 10 de noviembre de 2021. Que de conformidad con el artículo 73 del reglamento, las elecciones se efectuarán por votación secreta, salvo cuando se hagan por aclamación, según la logística acordada a la que haré referencia más adelante. Y que, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 del reglamento, las actas de las sesiones plenarias sean textuales y que en el caso que la Asamblea General decida instalar la Comisión General, las actas de las sesiones de dicha comisión sean resumidas. Asimismo, con base en los resultados de los trabajos desarrollados por la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, bajo la presidencia del distinguido representante permanente de Canadá ante la OEA, embajador Hugh Atzett, el Consejo Permanente, actuando en su condición de Comisión Preparatoria, consideró el proyecto de resolución Programa Presupuesto de la Organización para 2022 y acordó elevarlo a la plenaria de esta Asamblea General. Señor Presidente, agradezco a usted y a las delegaciones por la atención brindada a este informe. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Fiallo, por su presentación. Estimados colegas, habiendo escuchado el informe de la presidencia de la Comisión Preparatoria, someto a consideración del plenario las recomendaciones sobre procedimientos para el 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General contenidas en el documento AG/DOC.5724/21. Al respecto, me permito enfatizar los siguientes aspectos. Solicitando a las delegaciones que los tengan presentes hasta la conclusión de nuestros trabajos, a saber, la Asamblea General sesionará por medios virtuales. Las exposiciones de los jefes de delegación en las sesiones plenarias no deben exceder los 6 minutos. El pedido de la palabra en las sesiones plenarias se realizará mediante el uso de la plataforma tecnológica CUDO, y el presidente la ofrecerá en el orden en el que ésta sea solicitada. Las presentaciones para el diálogo de los jefes de delegación, grabadas y enviadas con antelación, se transmitirán en el orden del pedido de la palabra, de acuerdo con el orden de presidencia aprobado por la Comisión Preparatoria. El límite para la presentación de propuestas venció ayer a las 9 de la mañana. El secretario general adjunto informará al plenario en el punto 7 de esta sesión sobre las proposiciones recibidas en el plazo mencionado. Las elecciones se efectuarán por votación secreta, salvo cuando se haga por aclamación.
Las elecciones se llevarán a cabo de manera presencial de acuerdo con la logística que para tal efecto preparó la Secretaría. De no haber objeciones, quedan aprobados los asuntos de procedimiento. Aprobados. El siguiente punto del orden del día corresponde a la aprobación del proyecto de temario del 51 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del reglamento. El proyecto de temario fue elaborado por la Comisión Preparatoria y publicado como documento AG diagonal DOC 5723 diagonal 21. Ofrezco la palabra a las delegaciones que deseen referirse al proyecto de temario. Costa Rica, el ministro Rodolfo Solano tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, deseándole éxitos en su gestión. Quisiera solicitar incluir en el temario de este periodo ordinario de sesiones el tema de la situación en Haití. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido ministro Rodolfo Solano. ¿Algún comentario sobre la propuesta realizada por el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica? Pide la palabra Nicaragua. Adelante, cedo la palabra a la delegación de Nicaragua. Honorable señor presidente de esta 50ª Asamblea General de la OEA, señor Pedro Brolo Vila, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, honorables cancilleres y delegados de estados y gobiernos de nuestra América, señor secretario general y secretario general adjunto. Esta delegación rechaza de la manera más categórica la inclusión del punto número 24 en el temario de esta Asamblea General. Denunciamos la continua manipulación de esta organización en perjuicio del pueblo de Nicaragua, a la vez que exigimos que todos los Estados miembros guarden un apego irrestricto a los principios fundamentales del respeto a la soberanía nacional, la libre autodeterminación y el no intervencionismo en los asuntos internos de los Estados. Hemos sido consistentes en nuestro mensaje y con el renovado mandato del pueblo de Nicaragua otorgado de manera libre, transparente y soberana, a través del voto de casi 3 millones de ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses el pasado 7 de noviembre, continuaremos forjando un futuro de paz, prosperidad y bienestar. Nicaragua se respeta, señor presidente. Solicitamos que conste en acta nuestro rechazo a este punto del temario. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias al representante de la delegación de Nicaragua. En este caso, se toma nota de la posición de Nicaragua misma que quedará en actas. Tiene la palabra la delegación de República Dominicana. Presidente. Muchas gracias, presidente. República Dominicana apoya la propuesta de la delegación de Costa Rica de que la situación en Haití sea incluida en el temario. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. De no haber más observaciones, la presidencia sugiere que este plenario apruebe el proyecto de temario del 51 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, documento AG diagonal DOC 5723 diagonal 21, con la solicitud del nuevo tema solicitado
por la delegación de Costa Rica. De no haber objeción, el proyecto de temario queda aprobado. Pasamos ahora a la consideración del punto 4 en el orden del día relativo a la adopción del proyecto de calendario para el 51 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, documento AG/DOC.5725/21, Rev.3. En el proyecto de calendario se observa que la sesión de clausura está prevista para las 6:00 p.m. de mañana viernes 12 de noviembre. En este sentido, ruego la mayor cooperación de las delegaciones para que logremos culminar la consideración de los asuntos contemplados en el temario en el plazo previsto. Quiero informar que los ajustes que sean necesarios introducir al calendario que se propone están sujetos a las atribuciones que asigna a la presidencia el artículo 15 del reglamento de la Asamblea General. De no haber objeción, el proyecto de calendario queda aprobado. El siguiente punto en el orden del día se refiere al informe del secretario general con relación a las credenciales de las delegaciones participantes en el 51 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Al respecto, me permito informar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 del reglamento de la Asamblea General, el secretario general ha presentado el informe correspondiente, el cual se ha distribuido a las delegaciones como documento AG/DOC.5744/21, con base en el cual la Secretaría ha elaborado y distribuido la lista provisional de participantes, documento AG/DOC.5743/21. El informe mencionado deja constancia de las credenciales presentadas en tiempo y forma por las delegaciones de los Estados miembros, observadores permanentes y las correspondientes a los representantes de los órganos, organismos y entidades del sistema interamericano y de otros organismos internacionales. La delegación de San Vicente y las Granadinas ha solicitado la palabra. The floor is yours. I'm sorry, ma'am. Your telephone is on, your speaker is on mute. Thank you. My apologies. Thank you, Your Excellency Pedro Polo, Minister of Foreign Affairs of Guatemala and President of the General Assembly, Honorable Ministers, Heads of Delegations, Excellencies, Secretary General, Assistant Secretary General, Permanent Observers, Delegates, good day. The government of St. Vincent and the Grenadines wishes to congratulate the government of Guatemala for hosting this regular session of the General Assembly. On the issue of credentials, St. Vincent and the Grenadines wishes to register its objection to the delegation of Venezuela. We are unable to join with the majority on the approval of the declaration and place on record our reservation. In 2017, the duly elected government of the Bolivarian Republic of Venezuela made a sovereign decision to withdraw from the membership of the OAS. This denunciation of the OAS was to have come into effect on April 27, 2019. St. Vincent and the Grenadines did not support resolution CP Res 1124 of April 9, 2019, which sought to appoint Mr. Gustavo Tare as the National Assembly's representative to the OAS. We therefore do not accept the credentials of any person here purporting to represent the Bolivarian Republic of Venezuela at the 51st regular session of the General Assembly. St. Vincent and the Grenadines therefore notifies all member states that the General and the General Secretariat, sorry, of the Organization of American States, that until further notice,
It is not bound by any declaration or resolution emanating from this 51st regular session of the General Assembly or any future declarations or resolutions of any council or organ of the organization when these include the participation of any person or entity purporting to speak for or act on behalf of the Bolivarian Republic of Venezuela. The presentation of this declaration, similar to the versions adopted in 2019 and at last year's regular session of the OAS General Assembly, is in fact a clear breach of the principles and tenets of the international law. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. La delegación de México ha solicitado la palabra. Cedo la palabra a la delegación mexicana. Adelante. Gracias, señor presidente. Reciba nuestra felicitación por su elección. Distinguidas delegadas y delegados, como lo hicieron las asambleas generales de 2019 y 2020, México observa con preocupación inconsistencias e irregularidades en el informe del secretario general sobre la presentación de credenciales de las delegaciones participantes en el 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, mismas que derivan en actos contrarios al derecho internacional y sientan un precedente muy grave en la OEA al atribuirse facultades que no le corresponden. En virtud de lo anterior, el Gobierno de México desea asentar en las actas y documentos de esta Asamblea General lo siguiente. 1. Que la acreditación de las delegaciones participantes en la Asamblea General representa un acto de naturaleza declarativa, cuya validez se deriva de la condición de miembro otorgada al Estado. 2. Que la acreditación se limita al ámbito material de la participación de esta delegación en los trabajos del órgano que corresponda. 3. Que la acreditación no constituye derechos especiales para ningún gobierno ni Estado en contravención a lo dispuesto por la Carta de la Organización o al derecho internacional. La acreditación de cualquier persona que diga representar al Estado venezolano en el marco de la OEA resulta un acto violatorio del derecho internacional, pues la República Bolivariana de Venezuela denunció la Carta de la Organización en abril de 2017, por lo que desde 2019 esta ha cesado en sus efectos sobre este país. El vínculo jurídico que Venezuela conserva con la organización se limita según lo dispuesto por el artículo 143 de la Carta de la OEA a las obligaciones internacionales pendientes de cumplimiento. El reconocimiento de gobiernos es un acto soberano de los estados, no de los organismos internacionales. La OEA no posee ni puede arrogarse facultades de reconocimiento colectivo oponibles a la membresía, por lo que cualquier acto encaminado a tal propósito está fuera del ámbito de su competencia y es nulo materialmente. Por lo anterior, en tanto cualquier persona permanezca acreditada como representante de Venezuela ante la OEA con base en actos ultra viles, México continuará participando y ejerciendo sus prerrogativas y derechos al interior de sus órganos, organismos y entidades sin que ello deba considerarse aquiescencia en el reconocimiento a ningún gobierno. En este sentido, México manifiesta que ejercerá su derecho de mantener o suspender relaciones diplomáticas con cualquier país, sin calificar el derecho de ningún pueblo para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades, sin que ello impacte su participación como Estado miembro de la OEA, ni represente reconocimiento alguno sobre los gobiernos del hemisferio. En consecuencia, México se reserva el derecho a cuestionar la validez de los actos y decisiones emanados de los órganos, organismos y entidades de la organización cuando sean contrarios al derecho internacional y expresar que estos actos y decisiones no son oponibles si exceden el ámbito de la competencia de la OEA,
sin perjuicio de los derechos y obligaciones que le corresponden como Estado miembro de la organización. En seguimiento a la nota de pie de página introducida por mi delegación al informe de credenciales del 59º periodo ordinario y del 50º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General y a la reserva presentada por México en virtud de la aprobación de la resolución CP/Res.1124 del Consejo Permanente, México solicita que, dada la acreditación de una delegación venezolana ante esta Asamblea General, se incluya un pie de página en todas las actas y documentos de este actual periodo de sesiones, cuyo contenido he presentado en este momento y que será remitido por escrito. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajadora. Procedo a ceder la palabra al representante de Bolivia, Héctor Arce Saconeta. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas las delegaciones. Una felicitación por su elección por aclamación. Bolivia manifiesta con preocupación que el informe del secretario general sobre la presentación de credenciales de las delegaciones participantes en el 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General posee graves contradicciones con el derecho internacional y con el principio de integración regional. El año 2017, la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de su soberanía, denunció la Carta de la Organización de los Estados Americanos de 1948, que de acuerdo al artículo 143, transcurridos 2 años a partir de la fecha de su denuncia, la Carta cesa en sus funciones respecto del Estado denunciante y este quedará total y plenamente desligado de la organización. Habiendo transcurrido, señor presidente, 4 años de la denuncia de la Carta por la República Bolivariana de Venezuela, no corresponde el reconocimiento de ninguna delegación de este Estado. Esta acción arbitraria y unilateral, una vez más, de la Secretaría General, quita toda legalidad a los actos de la Organización de Estados Americanos y vulnera abiertamente la soberanía de los Estados. Por lo tanto, señor presidente, el Estado Plurinacional de Bolivia observa y no acepta las credenciales de una supuesta delegación de la República Bolivariana de Venezuela y, al igual que los Estados Unidos Mexicanos, presenta en este momento un pie de página que solicita ser incluido en todos y cada uno de los documentos a ser considerados y tratados en este 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, embajador. Procedo ahora a ceder la palabra a la delegación de Nicaragua, con la salvedad, por favor, de que tenemos 2 solicitudes de palabra de parte de Nicaragua y solicitamos que por favor sea uno el que lleve la voz de la representación de Nicaragua en esta parte. Por lo tanto, agradeceremos indicarnos quién será quien asumirá la palabra. Por favor, procedemos a dar la palabra a la delegación de Nicaragua. Nicaragua, si puede solicitar la palabra, por favor. Estimado señor presidente, Nicaragua se acoge a las declaraciones de las delegaciones de San Vicente y las Granadinas, México y Bolivia, en rechazo a la acreditación irregular de personas que pretenden usurpar la representación legal de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moro. Solicitamos también que este rechazo conste en todos los documentos a ser tratados en esta 50ª Asamblea General de la OEA. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Procedemos a ceder la palabra a la delegación de Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos al secretario general el informe sobre credenciales presentado. Debemos, no obstante, objetar la incorporación en dicho informe de personas que integrarían una cierta delegación, pero que carecen de las credenciales necesarias para actuar en nombre del Estado cuya representación invocan. La Argentina entiende que existen reglas claras en las normas constitutivas de la OEA y en el derecho internacional general
en relación con la pertenencia o no pertenencia a esta organización, así como respecto de las formas que deben cumplirse para la acreditación de los representantes de los Estados miembros. En tal sentido, deberían tomarse medidas necesarias para corregir cuanto antes estas distorsiones que afectan la credibilidad y funcionamiento de la organización. En tal sentido, quisiéramos hacer constar esta objeción en las actas de esta reunión e incorporar en nombre del Gobierno de la República Argentina una nota al pie del informe de credenciales con el texto que leeré a continuación y que será remitido por nota oficial a esa Secretaría General a tales efectos. Cito. La República Argentina entiende que ha operado el retiro de la República Bolivariana de Venezuela de la Organización de Estados Americanos en virtud de la notificación que hiciera el presidente Nicolás Maduro a la Secretaría General en el mes de abril de 2017 respecto de la decisión de ese país de denunciar la carta del organismo. En virtud de ello, la República Bolivariana de Venezuela ha dejado de ser miembro de la organización y, en consecuencia, la Argentina considera que es necesario evaluar esta situación y, en todo caso, no está en condiciones de reconocer las credenciales de ningún designado representante de Venezuela en esta Asamblea General. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Procedemos a dar la palabra a Dominica. The floor is yours. Much, Mr. Chair. Mr. Chair, Dominica would like to support the statement made by my colleague Minister from St. Vincent as it relates to the recognition of the credentials of the delegation from Venezuela, the Bolivarian Republic of Venezuela, as the National Assembly representative to the OAS. And we would like to place on record and be included in the minutes our non-recognition of the credentials of the delegation from the said and Bolivarian Republic of Venezuela. I thank you. Thank you very much. Procedemos a ceder la palabra al embajador Ronald Sanders de Antigua y Barbuda. The floor is yours. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, Antigua and Barbuda considers that the Bolivarian Republic of Venezuela is not a member state of the Organization of American States. Since on April 27, 2017, the government of the Bolivarian Republic of Venezuela properly notified the Secretary General of its denunciation of the Charter in accordance with Article 143 of the Charter of the OAS, and the Charter ceased to be in force with respect to the Bolivarian Republic of Venezuela, which ceased to belong to this organization on the 27th of April, 2019. Since then, we have had a usurper representative of the Bolivarian Republic of Venezuela, one which has no foundation in international law, and indeed was a violation of the rules of this organization. We registered that we did not support resolution CP/Res 1124-2217/19 of April 9, 2019, which sought to appoint a representative of the National Assembly to the OAS. We did not accept the credentials of the officials intending to represent the Bolivarian Republic at the 49th General Regular Session of the General Assembly, nor did we do so at the 50th General Assembly. Indeed, we believe that this is a myth that the OAS is perpetuating, that somehow the National Assembly still has a representative at this organization. And that myth demonstrates itself in other ways. According to the books of the Organization of American States, Venezuela owes the organization at this moment $15.3 million in outstanding dues. That is an awful lot of money, and it distorts the accounts of the OAS. And were we a business, the business would be told that it was insolvent and made to wrap up, because you cannot book
on your accounts, monies which you know you will not get. And throughout the period of the so-called representatives of the National Assembly of Venezuela, not one penny was paid to this organization. Given all of that, Mr. President, Antigua and Barbuda maintains its position that we will not accept the credentials of any usurper regime, nor will we accept that Venezuela is still a member of this organization. And we will register, as we have done in the past, our objection to any decision or declaration that is made by the OAS in any of its organs that reflects a majority with the representative of the purported representatives of Venezuela participating. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much, Ambassador. Now it's the turn to the Minister of Foreign Affairs of Belize, Eamon Courtney. You have the floor. Mr. President, congratulations on your election for the 51st ordinary session of the General Assembly of the Organization of American States. On behalf of Belize, I wish to associate myself with the sentiments expressed by the speakers who went before me. It is a fact that Venezuela has withdrawn from the Organization of American States. It is not a member of this organization. The imposter who purports to represent the Bolivarian Republic of Venezuela is not recognized by Belize, and we reject the purported credentials of this imposter. Mr. President, in the interest of time, I will simply associate myself with the sentiments expressed by the speakers before me and reserve Belize's position with respect to the participation of this imposter and any decision of this General Assembly that records the vote of the imposter. I thank you. Thank you very much, Minister Courtney. Now it's the time for Trinidad y Tobago. Minister, you have the floor. Good morning, Honorable Minister and Chair of this 51st regular session of the General Assembly. The delegation of Trinidad and Tobago takes the floor on the matter under discussion. But before addressing our comments to this matter, Chair, this delegation is obliged to express its deep appreciation to the General Assembly for the sign of solidarity displayed this morning with the announcement of the passing of our most distinguished former ambassador and assistant secretary general of this organization, of Canada requested to speak. Ambassador Christopher Thomas. Chair, this being the first occasion on which this delegation takes the floor, we also must join other delegations in congratulating you in your election and you and your great nation, and we look forward to a successful General Assembly. Chair, Honorable Ministers, Excellencies, distinguished colleagues, this delegation joins with other delegations that took the floor previously to register its objection to the report on credentials, which at this point includes the purported representative of a sovereign country that on the records of this organization
denounced the charter of the organization and withdrew from this organization. Chair, this delegation has placed on record with footnotes at successive General Assemblies, the 49th and the 50th, to explain the basis for our objection, and therefore we would wish to have our delegation added to the list of delegations that reiterate that objection, and we will submit a footnote again to that effect. Deeply grateful for the courtesy of your attention, Chair, and we look forward to the success of this General Assembly. Thank you very much. Thank you very much. De no haber más comentarios, la presidencia sugiere que la Asamblea General tome nota del informe de credenciales presentado por el secretario general, así como de los comentarios de las delegaciones, los cuales se incluirán en el acta correspondiente de esta sesión plenaria. De conformidad con los artículos 22 y 24 del reglamento, corresponde ahora instalar la Comisión General, la cual estará integrada por representantes de todos los Estados miembros que participan en la Asamblea General. De no haber comentarios, no tenemos. De no haber comentarios, queda instalada la Comisión General. México está pidiendo la palabra. Adelante, señora embajadora. Tenemos conexión con... ¿Embajadora? ¿Sí? Embajadora Baños, si puede solicitar la palabra nuevamente, por favor. Palabra a la delegación de Panamá, por favor. Procedemos, por favor, mientras se soluciona el problema técnico, a ceder la palabra a la delegación de Panamá. Gracias, presidente. Más que problema técnico, no fui tan rápida en pedir la palabra. Quisiera, en primer lugar, felicitarlo y desearle, en nombre de la delegación panameña, el mayor de los éxitos en esta asamblea y destacar la labor de la delegación de Guatemala y de la embajadora Rita Scioli para todos los preparativos que tuvo a lo largo de este año. Es para mí un honor proponer al embajador José Fiallo, representante permanente de la República Dominicana, para presidir la Comisión General. El embajador Fiallo actualmente preside el Consejo Permanente y a lo largo del año 2021 presidió también la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Todas y todos hemos sido testigos de su admirable gestión en ambos espacios, donde ha destacado por su reconocida experiencia profesional y diplomática, sumadas sus capacidades que contribuyen satisfactoriamente al avance de los trabajos de la organización de manera eficiente y moderna. Definitivamente que en tiempos complejos como los que nos ha tocado vivir en estos casi dos años,
se requiere de innovación, de determinación, y esas son cualidades que hemos visto en nuestro querido compañero. Panamá y la República Dominicana mantienen estrechos lazos de amistad, los cuales se han reflejado también en el marco de esta organización, por lo cual reitero mi complacencia en proponer al distinguido profesional y apreciado amigo para presidir la Comisión General. Gracias, presidente. Muchas gracias por sus palabras, embajadora. Tenemos, pide la palabra la embajadora Luz Elena Baños Rivas de la Delegación de México. Adelante. Gracias, señor presidente. México desea secundar la propuesta presentada por la distinguida delegación de Panamá, por la señora embajadora María Roquever, para que el representante permanente de la República Dominicana, embajador Josué Fiallo, ocupe la presidencia de la Comisión General. Como presidente del Consejo Permanente y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, el embajador Fiallo conoce de primera mano los asuntos que se llevarán a la atención de la Comisión General. México confía en que su experiencia y liderazgo permitirán resolver exitosamente los asuntos que continúan aún en proceso de negociación. En consecuencia, mi delegación se permite proponer que el distinguido embajador Fiallo sea electo presidente de la Comisión General por aclamación. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, querida embajadora. Procedemos entonces a cumplir con el orden de la agenda para dejar primero instalada la Comisión General del 51 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General. Y ya que avanzamos en este tema, me complace al escuchar a la distinguida delegación de Panamá y México, con especial agrado declaro electo al embajador Josué Fiallo, representante permanente de la República Dominicana ante la OEA como presidente de la Comisión General. La elección de la vicepresidencia y el relator se realizará en la primera reunión de la comisión. Procedo a hacer la palabra al secretario general adjunto Néstor Méndez. Thank you very much, Mr. Chairman. On the matter of the assignment of topics, that will go to the General Committee. Distinguished ministers and heads of delegations of member states, Secretary General Almagro, ladies and gentlemen, in addition to the draft resolutions that will be approved by this plenary, the OAS Permanent Council considered one draft resolution in preparation for the 51st regular session of the General Assembly, for which consensus was not reached. The draft resolution entitled Promotion and Protection of Human Rights, contained in document AG/DOC 5728/21, includes pending paragraphs and sections that require further consideration by member states at the General Committee as recommended by the Permanent Council. Consideration should therefore focus on the following issues. In section 3, Rights of Children and Adolescents, preambular paragraph 4 and operative paragraph 4 need to be considered by the General Committee. In section 11, Protection of Asylum Seekers and Refugees in the Americas, operative paragraph 5 also needs to be considered by the General Committee. Finally, in section 12, Strengthening of the Inter-American Commission of Women for the Promotion of Gender Equity and Equality and the Rights of Women, ad referendums on operative paragraph 2 need to be considered by the General Committee. If the plenary agrees with the Permanent Council's recommendations, that draft resolution should be forwarded to the General Committee of this General Assembly for further consideration only of the pending matters hereby described. Mr. Chairman, in accordance with the recommendations of the preparatory committee that were just approved and based on Article 20 of the Rules of Procedure of the General Assembly, member states had the opportunity until yesterday at 9 in the morning to submit new draft resolutions
or draft declarations to this General Assembly. I would therefore like to inform that, in fact, two draft declarations and two draft resolutions were officially presented before that deadline, and they should therefore be considered by the General Committee. The draft declarations and resolutions presented in a timely manner are the following. Number one, draft resolution entitled Developments in the COVID-19 Pandemic and Its Impact on the Hemisphere, contained in document AG/DOC 5745/21. Number two, draft declaration, the situation in Haiti, contained in document AG/DOC 5746/21, whose delegations will recall has been subsumed now under the new agenda item number 27, included this morning by the plenary. Number three, draft declaration, renewed commitment to sustainable development in the Americas post-COVID-19, contained in document AG/DOC 5747/20. And number four, draft resolution, the situation in Nicaragua, contained in document AG/DOC 5748/21. Mr. Chairman, that concludes the report. Thank you. Thank you very much, Ambassador Méndez. La Comisión General deberá concluir sus labores mañana antes del inicio de la cuarta sesión plenaria, es decir, antes de las 3 p.m. El relator de la Comisión General presentará al plenario un informe sobre los temas asignados a la comisión de conformidad y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 25 del reglamento. De no haber más observaciones, se levanta esta primera sesión plenaria. La segunda sesión plenaria comenzará de inmediato.